figura Bootleg. Podemos observar que el blister está algo maltratado. No fueron cosas de almacenamiento, sino de transporte de donde trajeron. Lo tengo conmigo desde 2000. Aquí podemos ver las otras figuras que hacen parte de la colección. Claro, la de Bandai. Pero también existen copias de esas figuras. Yo tengo varias de esas figuras. Podemos hacerle un video a cada una más adelante. Aquí podemos ver a Goku Super de allí y a Gohan Super de allí. Era vista de cómo venía más o menos la figura en ese entonces. Por la parte interior podemos ver a Goku Super Saiyan fase 3 y dos imágenes de Goku de Dragon Ball GT y una de Gohan adolescente Super Saiyan. Bueno, ya teniéndolo fuera del blister, podemos observar 5 tornillos. Lo componen dos brazos de goma y el cuerpo es de plástico soplado, podemos decirlo así. Venía sin pintar algunos detalles y yo procedía a pintarlos como para darle un mejor acabado. Los brazaletes, el cinturón, el collar y las cejas. Vamos a verlo en comparación con otras figuras. Aquí podemos compararlo con un Vegeta de G-Win Toys, con un Yoga Midlot versión 3, con un Evan Robotech, y con una figura de Red M. Espero que hayan disfrutado este video. Es el primero de muchos que tengo pensado hacer. Bienvenidos al canal y ojalá formen parte de nuestro clan. Cada figura aquí es un trofeo. Bienvenidos a nuestro gran coleccionista. Vamos a por más trofeos.